San Martín tuviste un paso por instituto en la Asociación Cordobesa de 12, 13 partidos, no mucho más, y nos preguntábamos, ¿repercutió en algo esa llegada para jugar 12, 13 partidos para que luego te contraten? ¿Dejaste alguna huella en el equipo? ¿Sentís que pasó algo así? Sí, fue clave. Como muchas de las cosas que me pasó en mi carrera fue de casualidad. Yo estoy en Marcos Juárez, porque generalmente el receso me quedaba ahí y no sé por qué, porque era voy al club argentino, que no era el que jugaba yo, voy a ver un partido de básquet de un provincial de sub-15, no sé ni qué era. Iba a jugar instituto que lo dirigía el Seba Figueredo, que había estado en San Martín de Marcos Juárez. Claro, asistente del zurdo en la primera etapa de San Martín. Claro. Y bueno, termino el partido, lo voy a saludar, me dice sí, estoy ahí armando el equipo, la primera, vamos a ver si jugamos el provincial. Y dice, me hace falta un base, dice, no querés venir a jugar, me dice. Bueno, le digo yo, porque tenía a mi novia estudiando acá en Córdoba, mi familia ya estaba viviendo acá en Córdoba, digo, bueno, voy. Y bueno, caigo al club, jugamos 13 partidos y ganamos 12. Y el que perdimos yo jugué medio partido nomás porque tenía que entrar con la selección de Córdoba. Entonces sí que me fue bárbaro y dejé una muy buena impresión y justo ese año es el que llega Mario Cavagliato ahí a instituto. Y me ve unos dos o tres partidos y me dice, che, yo era el último partido que jugaba y antes de irme me dice, vení que te quiere ver Mario, qué sé yo. Y bueno, lo saludo y me dice, che, yo no te conocía, la verdad, me dice, me gusta cómo jugás, y dice, ¿no te querés quedar a jugar el provincial? Me dice, digo, te agradezco, le digo, la oportunidad y todo, le digo, pero me rompí el culo, digo, jugando para llegar al TNA y no quiero bajar el provincial, no lo tomes a mal, le digo, pero te agradezco. Y me mira así y me dice, bueno, ya vamos a llegar al TNA y va a volver a jugar acá en el instituto. Así me dijo. Ah, o sea, que venía con promesa incluida. Sí, bueno, le digo, viste, yo no lo conocía y no sabía cómo era él. Así que, bueno, ellos compran la plaza del TNA y yo justo quedo libre de Huracán entre Leo y bueno, se dio la casualidad que dije, bueno, voy a jugar instituto ahora. ¿Y lo recordaron con Mario? Sí, de hecho ahora cuando volvíamos a Buenos Aires lo recordamos y siempre lo recuerdo con él, pero de casualidad, viste, porque se dio todo así muy raro. Así muy bueno. Lo que nos preguntábamos con Guille, sin saber esta cuestión de Mario Cavagliato y de la dirigencia, ¿dejaste afectos, dejaste compañeros, dejaste allegados que volviste a reencontrar en esta última etapa de TNA y ascenso a la Liga A en Instituto? ¿De los que estaban antes? Sí, de los que estuvieron en 2009 cuando jugaste. Y no, había muy pocos, muy pocos, porque Mario era recién llegaba y llegado él todavía no estaban, si bien sí está Luis Salomón, es que el presidente de la asociación, claro. Y bueno, ahora son prácticamente íntimos amigos con mi viejo y se conocieron ahí, claro. Así que él es uno de también de los que incidió para que yo esté acá, de hecho trabajan juntos ahora con mi viejo, así que hay muchas cosas que se dieron así de forma muy extraña, pero bueno, se dieron por medio del básquet y de instituto. Pero no, la verdad que ahora otro así rápido no recuerdo, de los jugadores no. Otra casualidad también es que cuando yo vengo a jugar a la local de instituto, estaba jugando un compañero mío jugando en provincial, Bruno Reyardo. No sí. sé si lo recuerdo, sí, estuvo sí. en Atenas, reclutado, y bueno, compartimos otro ratito jugando juntos, así que fue otra cosa linda que me dio el básquet. ¿Sentís que cambiaron muchas cosas más allá de los jugadores y de dirigentes? Organizativamente, como club instituto, encontrarse en el 2009 en la Asociación Cordobesa y ahora en 2015 en Liga Nacional de Básquet. Sí, sí, ni hablar. Cuando yo llegué se estaba empezando a despertar un poco el interés así de empezar a crecer a nivel nacional y bueno, con la llegada de Mario se dio más rápido todo. Pero sí, nada que ver el club que llegué yo con lo que estamos ahora, mucho más profesional, mucha más gente acompañando al básquet, tanto los simpatizantes, los hinchas, como la gente que está en la comisión. Vuelvo a lo de antes, recuerdo toda la camada de Germán Padre, de todos los chicos que estaban ahí que eran sub-19, también ahora son parte del club y la hinchada, la barra brava, así que
Ahora los tengo de barra brava, tanto que eran mis compañeros de equipo. El regreso al instituto se da para un crecimiento notable y el soñado ascenso, como decía Guille, ahora volver a la liga después de 29 años y demás. ¿Sentís que las dos finales perdidas en la temporada anterior, primero con Ciclista y después con San Martín, con un contexto mucho más favorable con San Martín, fueron el combustible para que en esta temporada tuvieran una sed de triunfo distinta y para que no se corrieran nunca de foco a lo largo de toda la temporada? Es decir, bueno, podemos haber ganado la fase regular, podemos haber hecho esto, pero vamos a nuestro objetivo, último, que es aquel. Sí, sí, ni hablar. Yo apenas terminé el descanso, el receso, antes de empezar esta temporada, fue lo primero que dije, lo que dijiste vos. Me dijeron una vez, ¿te cuesta volver a arrancar después de perder dos finales? Y yo, no, yo quiero jugar allá. Quiero jugar allá, le digo, no lo dije así, pero ahora estamos un poco más distendidos, le digo, tengo una bronca terrible, le digo, y fue el combustible que usé yo particularmente, y creo que los que estuvimos el año pasado también. Aprendimos mucho el año anterior, no solo de las finales, sino tuvimos un año muy, muy bravo, porque las últimas dos fechas estábamos peleando el descenso, y con un equipo que se había armado a priori para pelear arriba. Entonces, fue un año de mucho aprendizaje. La verdad que fueron las dos temporadas que, si bien las dos llegué a las finales, fueron las que más me sirvieron para terminar de madurar. El ascenso se da con estadísticas de locos, notables, racha de 25 victorias consecutivas como local, con un balance de 26 triunfos sobre 27 jugados en Córdoba, racha de 17 triunfos consecutivos que estuvieron a un pelito del récord nacional, racha de 16 triunfos después, invictos durante 14 partidos de playoff. Más allá del ascenso, ¿sentís que marcaron una época con este equipo del TNA? Sí, se me pone la piel de gallina acá que decís eso. Pero sí, yo creo que ahora todavía no nos damos cuenta todo lo que cómo logramos lo que logramos. Por ejemplo, hoy fui a comprar comida ahí en Alta Córdoba y sale uno de los que estaba atrás y me dice, ese que se ascendió con el instituto. Y esas cosas, la verdad que no me pasaron nunca, ni pensamos todo lo que estamos jugando que nos iban a pasar, viste, que te reconozcan como si fuese un jugador de fútbol. Claro. Porque con todo respeto al fútbol, se empezó a hablar más de básquet que de fútbol en el club, así que yo creo que con el tiempo se nos va a recordar muchísimo más todavía. ¿Y qué faltó? Me parece que si lograban las 18 victorias al hilo, iba a ser más groso todavía. Digo, lograban mucho el ascenso, pero ningún equipo en la historia de la Liga Nacional, ningún equipo en la historia del TNA ganó más de 17 partidos. Estuvieron a uno. ¿Qué faltó? No sé, porque de hecho en el torneo federal el equipo de Salta también llegó a 17 y perdió el 18. O sea que es... Sí, claro, sí, ¿no? En Liga le pasó a Atenas, le pasó a Peñarol, le pasó a Quimsa, y en el TNA le pasó a San Martín de Corrientes y le pasó a Instituto. Sí. No sé, fue un partido, ese partido que bien recuerdo fue allá en Mortero. En Mortero fue un equipo raro para jugar contra nosotros, porque o le ganábamos bien o perdíamos, porque nos complicaba la forma de defender. Si no andábamos derecho de 3 puntos, claro. Olvídate. Bueno, esa noche tuvo el huevo Cerotti, tuvo una noche fenomenal, hizo como 30 puntos, así que yo pienso que no, pero calculo que en la cabeza nuestra debe haber pesado un poco eso. Ya se empezaba a hablar más de los 18 partidos que de cómo estaba el equipo, si seguíamos primero o no. Entonces, por ahí se te desvía un poco la tensión y bueno, te pasa eso. En una categoría como el TNA, que es tan pareja, te dormí un ratito y fuiste. Nos planteábamos con Guille cuando armábamos la nota, cómo se fue construyendo el equipo. ¿Sentís que se fue armando el rompecabezas a medida que transcurría el torneo? ¿Desde siempre se sintieron poderosos? ¿Cómo la fueron viviendo? No, porque nosotros tuvimos 2 meses de pretemporada y jugamos 2 partidos de amistosos. Y yo creo que eso no sé si nos sirvió o no, pero nos costó más arrancar el TNA. De hecho, creo que los 6 primeros perdíamos y ganábamos. Sí, 3-3 yo. Perdiendo el local también, y ya se empezaba
a pensar que iba a pasar lo mismo que el año anterior. Pero hubo un partido contra San Isidro que bueno, también era un poco la pica ahí, el clásico con el club, qué sé yo, que lo ganamos y bueno, de ahí me acuerdo que uno de los chicos nos reúne y nos dice, este es el camino, este es lo que tenemos que hacer y lo construimos en el día a día, dice, no podemos venir a jugar un partido y pensar que lo vamos a ganar porque sí, no. Entonces creo que de ese momento nos planteamos construir el equipo día a día. Y ya después, una vez que ganamos un par de partidos seguidos, ahí nos dimos cuenta de que habíamos encontrado el rumbo y que no lo queríamos largar. ¿Y cómo fue, volviendo digamos a tu llegada al instituto y sí, el paso de los años, cómo fue tu relación con el club? Porque fuiste renovando año a año, por ahí se mencionaba que te ibas a ir, que te ibas a quedar. ¿Sentís que te fuiste ganando la confianza de poco en el club? Sí, sí, de hecho el primer año no nos fue mal, pero bueno, cumplimos. Y yo me acuerdo que debo haber sido uno de los últimos en arreglar. No sé por qué, no habían quedado conformes, o había un par de cosas extra que la hacían dudar y bueno, al final me quedé y también la primera mitad de año no anduve así, no era muy destacado, o se esperaba por ahí un poco más de mí. Y ya con la llegada del Turco y después mucho más adelante la de Zukaski, a mí me hacen crecer un montón y terminar de formar mi cabeza para dar el salto de calidad y ganarme el puesto y bueno, todo lo que vino después. Lo que le pasamos con Gaby era que año a año tenías a tu lado a tipos que necesitaban mucho la pelota, claro, muy anotados. Forastieri, el caso de Luchino, ahora Kelly. Que Kelly por ahí en esta temporada redujo un poco el rol que tenía en Barrio Parque, pero llegaba con ese monte. ¿Cómo te definís vos como base? Digo, porque es extraño que tengas siempre un tipo al lado y vos, un tipo tan protagónico al lado, y vos te mantengas en la alineación titular siempre. Sí, yo si bien puedo generar gol, tengo gol, según lo que me dicen, yo me considero un base más armador o generador de juego. Por ahí he tenido partidos de meter más de 20 puntos, yo, pero no es que no me sienta cómodo, pero no me sale. Si a mí me dicen, te contratamos para que seas el goleador de la liga local de Córdoba, yo no lo voy a hacer, porque no es mi estilo de juego, o lo puedo llegar a hacer, pero no sé. Sí, en un partido donde el equipo lo necesita, pero sí, no sí, como sí, una cuestión. A lo que voy es que no es que si bajo de nivel yo voy a meter 30 puntos, no, yo voy a seguir haciendo siempre mi mismo juego. Siempre me caractericé por tratar de generar para mis compañeros. Y bueno, como bien dijiste vos, este año estuve con Juan Kelly, y que fue, él es goleador, venía de estar en un club muchos años donde él era el protagonista y todas las pelotas iban para él, y él cedió muchísimo de eso y pasó a estar en un equipo en que si bien era el goleador nuestro y el que le daba la pelota, sabía que tenía compañero al lado que no es que se le iba nada siempre. Entonces yo también empecé a tomar un poco más protagonismo con el gol, con agarrar más la pelota yo, que era lo que me pedía el Turco y también lo que me pedía el club, que tome un poco más protagonismo y que me haga un poco más cargo del equipo. Porque por ahí, como estuve con Adrián Forastieri y con Gastón Luchino, por ahí yo medio como que me quedé un poco más a la sombra de ellos. Y este año me dijeron, tomá, hacete cargo. Y bueno, obviamente que no me hice cargo yo solo, porque lo ganamos entre todos. El equipo que tuvimos fue muy solidario todo el año. Y yo digo que a mí me ha llegado también, habla de que el equipo depositó toda la confianza en mí y confiaba en lo que yo pretendía para cada partido. Repasábamos números y en 33 partidos de esta temporada tuvieron 4, 5 o 6 jugadores con 10 o más puntos. Es difícil ver en el básquet de hoy un equipo que logre repartir tanto la ofensiva. ¿Sentís que ese es el juego que mejor te sienta como organizador de juego y esto de no depender de nadie en particular? Sí, ni hablar. Es difícil y es lindo. Es lindo tener un equipo que no te reproche porque tiraste una pelota de más, o que si te dicen algo vos lo aceptes y
sigamos para adelante. O sea, no me quedo como que este la quiere tirar todo, no quiere que la tire. No, ya está, listo. Después lo hablamos en el vestuario o en el minuto, lo que sea, pero no había de ese tipo de reproche. Así que, y ni hablar el americano que tuvimos. Yo creo que fue un nacional más que tuvo la suerte, no la suerte, porque él estaba totalmente capacitado, pero digo que gracias a Dios se le dio a él que en las finales sea el protagonista, porque tuvo en duda todo el año, se le reprochó los tiros libres, que era bajo, qué sé yo, y en la final la descosió y terminamos ascendiendo con los tiros libres de Scott. Sí, una jugada mágica de... Que fue el punto débil que tuvo todo el año, así que fue un de película todo. ¿Qué influencia tuvieron las llegadas de Germán Ciuto en su momento, a mitad de temporada, y de Santi González ya para el último tramo? ¿Qué les dieron o qué plus aportaron para lograr el objetivo? Y lo de Germán nos dio el calidad en los entrenamientos, por ahí nos faltaba un jugador más para que los entrenamientos sean mejores, porque eso te hace, el día a día te hace lo que vos presentás después de los 10 partidos. Después en los playoffs terminó tomando más protagonismo, casi jugando más que Juan. Y bueno, para eso se lo trajo, para tener una variante más y que si hacía falta que juegue más Germán, que lo haga. Ha tenido partidos de ser el goleador, ha tenido un partido que fue el mejor rebotero, pero bueno, con su garra y su entrega nos contagió, y yo creo que en ese partido con Ferro, que donde estábamos muertos prácticamente, ya estábamos entregados, él seguía yendo, y bueno, nosotros tuvimos que ir atrás de él, y fíjate que las últimas tres pelotas son tres penetraciones de él, así que... ¿Volviste a ver ese video? ¿Repasaste en algún momento el recorte? Ahora cuando estuve en Buenos Aires hace poco me llevaron el DVD del partido porque lo pedí. Pero sí, el último cuarto por lo menos lo he visto 20 veces ya. Y a medida que lo vas viendo vas encontrando cosas nuevas. Por ahí cosas que se le pasaron a los equipos, qué decía el otro entrenador de nosotros. Está muy bueno verlo así. Y bueno. Después con la llegada de Santi González, con la experiencia que tiene él y los ascensos que tuvo él encima, también nos levantó el nivel de entrenamiento y todo, pero nos hizo mentalizarnos más de llegar al ascenso. ¿No tuvieron miedo en algún momento de fallarlo? Charlábamos mucho con Guille en la previa. Ferro era la bestia negra de instituto en el fútbol, se había creado un microclima, no, el cruce con Ferro, sí. Había varios jugadores que se repetían de una temporada a otra con dos finales perdidas, en algún momento aparecieron fantasmas, ¿qué se dijeron? ¿Cómo contrarrestaron esos fantasmas? No, si bien en el club se habló de eso, del tema del fútbol con Ferro, yo veía los comentarios y decía, no, otra vez Ferro. Pero bueno, son anecdóticos. Sí, también en el ámbito del básquet se empezó a hablar de Ferro, que lo traía a Sago, que lo traía al americano, que el americano era el mejor del mundo, que esto, que lo otro. Entonces, cuando aquí vamos a jugar, dijimos. Pero yo creo que lo tomamos también como combustible. Se empezó a hablar mucho más de Ferro y eso nos dio un poquito de bronca, porque con todo el trabajo que hicimos nosotros durante el año, lo ponían de candidato a ellos. Sobre todo en la prensa de Buenos Aires, que es lo lógico, ¿no? Pero bueno, nosotros lo usamos como energía para focalizarnos en que no quería que nos saquen todo lo que logramos durante todo el año. ¿Son de buscar esos recursos, ustedes como jugadores o el Turco, en su momento a la hora de planificar esa serie, de decir, che, miren lo que dijeron de Ferro, para darle una vuelta de tuerca y motivar al equipo, para decir, che, miren que nos están apuntando a ellos, nos quita presión a nosotros? Digo, toda esa sí, cuestión, sí, entiendo, más psicológica. ¿Jugó en esta serie conscientemente? No queríamos y no era algo que usábamos, pero se empezó a hablar tanto que yo creo que un poquito lo usamos. Por ejemplo, se escuchaba
gente que no iba a ver y que era del básquet, que decía allá en Ferro no van a ganar, qué sé yo. Lo mismo pasó con Olavarría. Siempre se dijo que la zona sur era imposible, que era mucho más difícil, que la norte era muy fácil, que por eso nosotros habíamos estado primero. Y sí, yo creo que a medida que ya viste, te vas quedando sin recursos, porque con tanto scouting, con tantos partidos, qué sé yo, empezás a buscar cosas para seguir motivándote. Y yo creo que al final sí, más los jugadores que el turco, ponerlo así como un motivador. Pero sí lo usamos. Guille, lo que charlamos de Zukas, que vos estuviste ahondando un poco más, y me parece que es momento de instalarle esto de lo que hablábamos, del crecimiento que le dio Facu a Pablo. Sí, primero el tema de que ambos nacieron prácticamente en el mismo club. Él nace en Provincial y vos viviste también tus primeros pasos ahí. Y ahora se vuelven a encontrar, y lo que te he escuchado hablar es que como que él te hizo un clic en la cabeza en cuanto a evolucionar el juego. Fue así, ¿no? Sí, bueno, se dio la casualidad que los dos salimos ahí de Provincial y tenemos muy, muy lindos recuerdos y hemos compartido historias de aquellas épocas, pero nunca nos cruzamos nosotros ahí en el club. Él es de otra época, así que... Mucho más viejo. Sí, no lo quería decir así, pero bueno, lo dijiste vos, pero sí, yo, porque otros años, viste, yo siempre me preguntaba qué me hacía falta para seguir. Todos me decían, tenés que ir a tirar 1000 tiros, tenés que matarte en el gimnasio, qué sé yo, pero mi problema estaba en la cabeza. De creérmelo un poco más, ir a buscar eso que yo quería, que no me iba a llegar solo. Y bueno, él volcó toda su experiencia en la liga en mí. Vi que una persona que estuvo tantos años en la liga me diga las cosas que me decía, que yo tenía que jugar en la liga, que qué sé yo, que hay cosas que hago yo que en la liga no se ven, y que esto, que lo otro, y bueno, por algo lo está diciendo. Y bueno, ese era el famoso clic que todos me decían que tenía que hacer para llegar a jugar la liga. Tuve la suerte también de que él fue base, me hacía ver cosas del juego que por ahí yo no me daba cuenta, o cosas de la cabeza, de hacerme un poco más cargo de las situaciones yo, de elegir quién la tiraba y quién no. Y bueno, todas esas cosas te hacen crecer, y por suerte las pude tomar y llegar a ser el MVP de TNA. ¿Y eso se entrena, eso de lo que te nutrías a través de Facu? ¿Se entrena, se practica? ¿Hay un momento en que te hace un clic a partir de observaciones de un tipo de logroso que fue Facu adentro de una cancha? ¿Cómo se va dando? ¿Es una evolución o es un quiebre? No, yo, si bien hay momentos en que se nota el quiebre, pero yo creo que se fue dando de a poco. Él, el año que perdemos las finales, él llegó como a ver las prácticas, porque quería aprender el turco, qué sé yo, y bueno, me empezó a ver a mí, me hablaba. Yo ya en los últimos partidos, yo terminaba el entretiempo y miraba hacia la esquina porque estaba él y me iba a dar una indicación. Y bueno, me hizo por ahí creérmelo un poco más, sentirme más importante y que yo podía dar más cosas para el equipo, que no hacía falta que me esconda atrás de un goleador o de alguien que tenga un poco más de experiencia o más de carácter, que yo lo podía hacer tranquilamente y que le iba a hacer bien al equipo. Yo creo que eso fue lo que más me hizo notar. Me parece que está bueno esta vuelta de tuerca, que no solo era que asumieras más goleo o un rol más protagónico para llevarte la medallita vos, sino que eso le servía al equipo. Claro. Sí. No, él siempre me decía que yo me tenía que hacer cargo del equipo desde la base. No tirándola o jugándomela siempre yo. Que yo era el que estaba capacitado y que tenía la capacidad para decidir a qué se iba a jugar, si correr, si no correr, si dársela a si jugármela yo. Y bueno, por los resultados no estaba tan errado, y bueno, me hizo crecer yo creo que muchísimo. Y te hizo, o sea, eso fue clave para que hoy seas el MVP del TNA. ¿Sentís que uno repasaba el equipo? Por números no había uno que destaque por sobre el resto. Creo que tus números eran 11 puntos y 3 asistencias. Sí, unos sí. Números que quedaban chicos al lado de otros MVP a lo largo de la historia.
Pero, pese a ello, ¿te sorprendió, digamos, ser MVP? Porque era lógico que sea alguien del campeón. Claro. Y uno repasaba y era difícil elegir en ese equipo el MVP, me parece. Sí, una vez que se terminó todo y se empezó a hablar, decían que podía llegar a ser yo o Scott. Y yo, sinceramente, pensé que se lo iban a dar a Scott por el hecho de... el partido que tuvo en Ferro, el último partido que tuvo contra 9 de Julio también, ese mismo partido con Ferro fue televisado para todo el país, pero yo sostengo que me lo terminan dando a mí porque yo creo que fue un premio al equipo. Que se lo den un base habla de que el equipo jugó bien durante todo el año, o que por lo menos que gustó, no sé si jugamos bien o no. Yo creo que, como decís vos, viste, para un MVP generalmente se dan a los que más valoración tienen o que más puntos hacen. Que se lo den un base, habla de lo bien que jugó Instituto, y a mí me llena de orgullo porque fui el base de ese equipo y que en cierta forma se jugó a lo que yo pretendía. Así que es un premio para mí, pero que se traslada a todo el equipo. ¿Y sentís que eso, digamos, es un empujón más para llegar ahora a la Liga Nacional? ¿Tener el mote de ser el MVP o es una presión al mismo tiempo? Es una presión linda. Yo creo que no es lo mismo llegar con el equipo ascendido que llegar con el equipo ascendido y siendo MVP. Ya por ahí los otros jugadores, otros técnicos, la misma prensa te mira con otra cara y espera más de vos. Y yo generalmente, cuando más me exigen es cuando más respondo, si no me pongo en la cómoda y... me relajo un poco, pero esperemos que sea una buena presión.